Nos encontramos en un santuario prehistórico de la montaña de Montserrat, un santuario prehistórico que adscribo a la civilización madre, como no podía ser de otra forma, es decir, una civilización fantasma fuera del paradigma admitido. Y en esta localización del santuario hemos descubierto un conjunto de signos trazados en línea horizontal. Un conjunto de signos integrados en la mitad superior de una gran figura zoomorfa. Una figura zoomorfa con la cabeza orientada a la derecha y mirando de frente. Todo tiene un simbolismo. Se trata del primer sistema de comunicación no verbal que conoció la humanidad, el sistema de escritura de la civilización madre, un sistema de escritura universal, porque estos signos también se localizan en diferentes y lejanos lugares del mundo. Cuando afirmo que Montserrat alberga una de las mayores bibliotecas líticas del mundo, no me invento nada. Otro aspecto, como siempre digo, es que los arqueólogos estén confundiendo este imponente legado por simples rocas erosionadas. Es por ello que denomino a todos estos vestigios el arte incomprendido, obras de origen cultural que los arqueólogos han confundido por simples casualidades de la naturaleza. El primer sistema de escritura que conoció la humanidad. Porque es evidente la similitud de estos signos con otros signos ya documentados, como es el ejemplo de los signos ibéricos, el famoso signario ibérico, o tartésico, o celtibérico, o etrusco, o el alfabeto fenicio. Por lo tanto, todo esto quiere decir que el origen de la escritura reside en la civilización madre.